desde hace 35 años de que Cerro Matoso arrancó, hemos estado pues permanentemente dispuestos a apoyar la educación, y un buen ejemplo es lo que mencionábamos, el SENA regional y las becas que tenemos para estudiantes de nuestras áreas de influencia. Entonces, el tema de la educación, como creo que lo dijo el alcalde o el rector, las poblaciones sin educación jamás saldrán adelante. Entonces, esto pues es una tremenda oportunidad. Y hoy, con el mundo globalizado, aprender inglés le presenta a los muchachos, a la gente joven, unas tremendas oportunidades, mucho más allá de las fronteras de Córdoba y de las fronteras del país. En materia de avalúo, ¿cuál es el costo de esta sede que se dona en el día de hoy? Bueno, esta sede está evaluada, como lo mencionaba también, en las palabras que dimos al principio, en 650 millones de pesos. Hoy tenemos ya una sede propia, formal, de la Universidad de Córdoba, una sede en buen estado, en buenas condiciones, para comenzar pues a tener una presencia ya permanente en la subregión del San Jorge, específicamente en el municipio de Montelíbano. A esta sede, la Universidad de Córdoba le va a hacer una intervención para adecuarla, organizarla bien, una inversión que va a oscilar alrededor de 200 millones de pesos, que tiene que ver con mobiliario, con tecnología, con divisiones, pintura, dejarla en muy buen estado y comenzar a ofertar inicialmente nuestro centro de idiomas, pero igualmente también todo lo que tiene que ver cursos, seminarios, diplomados. Escucharon al alcalde de Montelíbano que requiere unos diplomados para capacitar y formar pues a los funcionarios de la alcaldía. Igualmente esperamos que todos los municipios de la subregión también accedan acá. Así que esto es significativo y yo creo que esto es un ejemplo que hoy se le está mandando al departamento, en el sentido de que cuando nos unimos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando hacemos esa sinergia en función del desarrollo, los objetivos y los resultados se reflejan. Hoy Montelíbano puede decir, gracias a Cerro Matoso, a la empresa privada, que en alianza con el sector público y particularmente con la Universidad de Córdoba, ha logrado materializar esto que para mucha gente aquí era un sueño, hoy se convierte en una realidad. ¿Qué nos toca de aquí en adelante? Pues irradiar conocimiento a partir de lo que nosotros hacemos. Pero otro anuncio importante, Jorge, que también es importante decírselo a la ciudadanía del San Jorge y del departamento, aquí también va a operar en los próximos meses una oficina del consultorio jurídico de la Universidad de Córdoba, porque estamos a puerta de firmar un gran proyecto con USAID que tiene que ver con acceso a la justicia precisamente en esta subregión. Entonces aquí vamos a montar un consultorio jurídico, tenemos la infraestructura, tenemos el espacio, entonces también aquí va a tener la oportunidad la ciudadanía de San Jorge de consultar sus inconvenientes, sus conflictos, sus problemas y tener personas pues expertas que les puedan dar la mano y orientarlo sin ningún costo. Yo creo que está acorde con la necesidad que tenemos. Nosotros tenemos mucho potencial en Montelíbano, es el municipio más grande del San Jorge y por supuesto una sede de la Universidad de Córdoba acá nos hace mucha falta. Y este centro de idiomas va a ser de mucho beneficio para el municipio de Montelíbano y especialmente para nuestros jóvenes. Usted ha hablado especialmente de que existe ya un fondo para poder subsidiar a algunos estudiantes en concreción. ¿Cómo se va a desarrollar esto, municipio Universidad de Córdoba? Nosotros hemos hecho un fondo que lo hemos denominado FOCADES para el apoyo de la educación técnica, tecnológica y educación superior, también posgrados y todas esas cosas. En este momento, por algunas circunstancias, porque acabamos de girar a los alumnos con quien tenemos ya algunos convenios, nos quedan algunos recursos, yo creo que quedan cerca de 300 millones de pesos en caja, donde podemos bien hacer un convenio con la Universidad de Córdoba para comenzar a impulsar y darle dinámica a todo este sector de que se nos va a ofrecer de parte de la Universidad de Córdoba aquí en Montelíbano.